El Comité Teletón Totonicapán invita a todos los ciudadanos a cuidar nuestro ambiente a través del reciclatón. Esta actividad consiste en reunir productos reciclables y con eso poder reunir fondos para esta causa. Pues sí, tenemos un segundo reciclatón que exactamente está apoyando a Teletón Totonicapán. El día 24, que es día domingo, vamos a estar aquí a un costado de la antigua gobernación departamental. Vamos a estar recibiendo producto para reciclaje. Concretamente, pues estamos pidiéndole la colaboración al pueblo de Totonicapán, a todas las instituciones, librerías, escuelas, a toda la población para que se involucre nuevamente en esta actividad. Esto pues básicamente es en reciclar cuatro productos muy importantes como son latas, papel, cartón y botellas plásticas. Queremos que todo venga clasificado debidamente para que pues podamos hacer un mejor trabajo y con la recaudación que vayamos a tener pues vamos a seguir apoyando al evento Teletón y a Comité Teletón y Fundavien de la ciudad de Quetzaltenango. Esta actividad es el segundo que se realiza, ya que el año pasado se llevó a cabo el primero. Este evento ha sido positivo para el comité y sobre todo para nuestro ambiente. Fíjese que fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno porque en cuestión de dinero económicamente logramos juntar casi los 1.600 quetzales. Sí, se involucró mucho la población y vemos de que queremos que este año nuevamente lo hagan, pues porque a veces hay producto que se queda, tal vez va en desecho directamente al barranco cuando esto puede ser reciclado todavía. Nosotros vamos a estar en esta oportunidad de 9 de la mañana a casi 2 de la tarde, estamos ahí pues recibiendo este producto, esperamos que todos nuevamente se involucren en esta actividad a manera de que podamos pues cuidar el medio ambiente también, que es lo importante, y apoyar en el pago de terapias concretamente. Fíjense que nosotros necesitamos que se involucren todos. Tenemos nuestro equipo de explosión, que son los jóvenes que siempre nos han apoyado y bueno, no se dan abasto. Pues, o sea, si algún ciudadano, algún amigo, algún joven quisiera involucrarse en esta tarea, es bienvenido porque lo que sí necesitamos son manos. Ya tenemos algunas instituciones y algunas librerías donde requieren que se vaya a traer el producto, pero solo 2 o 3 personas no pueden. Entonces necesitamos movilizarnos en unas 30, 40 personas. Y si alguno está interesado realmente en colaborar con nosotros, ese día es bienvenido. Está con nosotros ahí y nosotros pues agradeceríamos mucho ese gran apoyo. Para esta actividad, todos los que quieran colaborar y formar parte de esa organización pueden presentarse minutos antes de la actividad. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Esmicope, líder en soluciones financieras, Celestino Menchú, para la nota informativa.